Apegados al trabajo del Plan de Desarrollo Municipal, se realizarán actividades de integración en la capital zacatecana. Para esto, durante toda la semana, los estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Colombia y de la Universidad Autónoma de Zacatecas realizarán encuestas en torno a los índices de felicidad en la ciudadanía. Así lo dio a conocer Víctor Manuel Miranda, secretario de Planeación Capitalina. Ahorita nos vamos a una mesa de trabajo, a unas mesas de trabajo, donde tenemos que unificar los criterios, porque por ejemplo, en las encuestas es diferente cómo se maneja el peso mexicano al peso colombiano, entonces tenemos que unificar esa parte para cuando, para toda esa forma de irlo trabajando ahí. Queremos ver la gente qué tan feliz es, lo decíamos hace rato, hay gente que puede ser un director de un banco, pero es infeliz, que hasta llegan a suicidarse, y hay gente, por ejemplo, nosotros hemos visto que gente que trabaja, por ejemplo, en recolección de limpia, de basura y son muy felices. Se pretenden realizar 480 encuestas, aproximadamente 500 encuestas. Entonces en cada polígono se va a levantar una cantidad de encuestas. A lo mejor puede ser que caigan en algunas de las 22 comunidades, en unas 10, 15 comunidades. No podemos ir obviamente a todas las comunidades porque no nos va a dar el tiempo y no podemos ir tampoco a todas las colonias. Es gracias al convenio que tiene el Ayuntamiento Capitalino con la máxima casa de estudios de Zacatecas que se ha logrado el trabajo conjunto con Colombia. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuando realizamos el Plan Municipal de Desarrollo intervinieron 5 universidades, una de ellas la Universidad Autónoma de Zacatecas y a la Universidad de Colombia, 3 universidades, cuando la Gran Colombia, la Unigermana, y la Iberoamericana les interesó mucho cómo realizamos la conformación del plan. Nos invitaron a que presentáramos el plan en esas 3 universidades y les gustó mucho cómo lo hicimos con la participación de toda la ciudadanía. Entonces se creó este vínculo y es por eso que estamos trabajando. Nosotros también ya fuimos a trabajar allá. Allá también este mismo estudio se hizo allá, en un municipio de allá que es el municipio de Chía. Y por eso es de que se compara, pues, es un comparativo. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.